Bueno, mira, dentro de que hay muchísimas aves que están totalmente ligadas al agua, estas zonas acuosas, hay algunas, el flamenco es el ejemplo típico, que además necesitan la presencia de sal en el agua. Incluso los flamencos no crían si no están en lagunas prácticamente salobres. Esta es la zona ideal para que se desarrolle una colonia de flamencos y vamos a intentar, es cuestión muchas veces de suerte, vamos a intentar poder observarla. Las marismas y las salinas de la desembocadura de Guadalquivir y de la bahía de Cádiz son desde luego una de las zonas avícolas de las reservas de aves más importantes de Europa, si su conocimiento no pasa de ser muchas veces locales porque quedan algo eclipsadas por lo que tienen enfrente, por el Parque Nacional Doñana, a la otra margen del río. Sin embargo, las aves forman una parte importantísima de la fauna de esta región y se pueden contabilizar hasta 150 especies diferentes a lo largo del año. No solamente eso tiene importancia, sino también el gran número...